Bueno, chicos, ya la ves si nos espera, que volvemos. Volvemos a las entrevistas de Pinceladas en la Vía Azul, después de las Navidades, que tenemos un pequeño descanso y luego ya saben que por el tema este de la sexta ola del COVID de las narices, hemos dejado. Retomamos el programa. Ya sabéis que esto se emite todos los lunes a través del canal de YouTube de Alavesismo en Vena. Y en teoría ya hemos quedado para hacer una entrevista. En teoría. No sé si ustedes están viendo lo que hay aquí, pero aquí no sé cómo vamos a terminar. Bueno, muchos de ustedes estaban pidiendo continuamente a Sergio Fernández, que es el director deportivo del Deportivo Alavés, que nos faltaba un central y un buen extremo para cerrar el equipo, con vistas a mantenernos en la categoría. Ya está hecho. Ya tenemos un central y un extremo. Con estos dos, y así bajamos, es que nos echan de todo normal. Dos amigos, dos exjugadores de fútbol. Paco Bejarano, amigo mío de toda la vida de Arizabarra, que nos vemos todos los domingos en Mendizorroza. He tenido el placer de venir a Salinas a visitarnos. Y pues no sé si usted le conoce, pero está para jugar el pajado, ¿eh? Yo tengo un complejo con la barriga, yo tengo leves aquí. Pablo Coca, que ha dicho así, igual no le suena, pero si les digo que es el mítico Pala, aquel extremo endiablado que teníamos en el glorioso de los años 70, pues aquí le tenemos, hecho un chaval. Bienvenido a Salinas. Gracias. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Está para jugar, el jodido. ¿Cómo de que sí está para jugar? Ese todavía te hace... Este te hace lo que quieras. Ya te digo. Queda. ¿Qué no? Joder. Yo creo que... Son muchos años ya, hombre, ¿eh? Bueno, pero que tuvo, retuvo. No, sí, ya me gustaría. De vez en cuando, cuando veo un balón todavía, ¿te crees que...? Sí, que ya te tiras a poner. Cuando se le escapa algún balón que pasó por ahí por el barrio, se le escapa a un chaval, siempre le doy una patada. Sí, era como, sí, hostia, bueno, tú bien le pega el balón. Y la mujer me dice, ¿pero dónde vas? Digo, que no, si voy a dar el balón a los chavales, hombre, que le voy a dar el balón a los chavales. Y se lo das ahí al pie, ¿no? Claro. Ya dirás, ¿y el abuelo? ¿Qué toque tiene aquí? ¿Qué será? Que tuvo, retuvo. Y guardó para la vejez. Qué eso. Oye, vamos a empezar con un brindis. Siempre preparada la mesa, un brindis por nosotros. Salud. Por el Alavés. Y por el Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés, que es lo que nos une prácticamente. Y al mismo tiempo que se lo vamos a dar, pues si no se va a quedar frío. Es algo ligérico. Luego de huerta. Todo de huerta. Claro, la verdad te dice, joder, qué huerta estás poniendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, salud, así por parte. Bueno, la tortilla la ha traído Paco. Pana nos ha traído aquí unas olivas hechas por él. O aceitunas, ¿cómo le llamáis ahí? Olivas, aceitunas. Vale. Y unos pimientos que están aquí, exquisitos, de huerta. Eso está aquí por él. Así que nosotros vamos a... A ver, Pana. Vale, ¿dónde vas? Yeah. Bueno, para, ¿cuánto tiempo hace que...? Bueno, en primer lugar, tú no eres vitoriano, en adopción sí. Tú. ¿Cómo vienes tú al Deportivo Alavés? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fueron las circunstancias? ¿Cómo fue aquello? Yo jugaba en el Guernica. O sea, ya estabas en el País Vasco. Sí, yo vine a los 14 años. Ajá. Y trabajaba en una panadería y claro, en Guernica, pues... El equipo de fútbol, pues a mí me encantaba el fútbol desde siempre, y como había fútbol en Guernica, me vine aquí. Tenía unos tíos aquí y me vine ante los tíos. Y de Guernica, pues me fichó el Guecho, y estuve dos temporadas en el Guecho. Y sí, como me iba la mili, el Guecho ya no se quiso hacer cargo. Y me fui otra vez a Guernica. Me fui a Guernica por 500 pesetas y... Dineral. 500 euros, lo hice ahora. 500 pesetas y, escucha, para jugar todos los partidos. Y me sacaban de la mili para jugar los partidos. Y estando en la mili, pues, se interesó el Guecho. El Orense también quería ficharme. O sea, el Alavés, se interesó el Alavés, y el,
y el Orense, y me decidí por el Alavés. Ya te quedaste aquí de por vida. Bueno, luego te marchas a Pontevedra, pero ya cuando ya... Ah, pero ya, después de estar aquí 5 años. Ya. 5 temporadas. O sea, tú estuviste 5 años. Uh-huh. ¿Y qué recuerdas de aquella época? Pues me imagino que con la edad que siendo joven, futbolista y tal, pues las mejores épocas de tu vida seguramente, ¿no? No. Los mejores años del fútbol yo los he pasado aquí, en Vitoria. Bueno, lo que pasa es, a mí sabes que me pasaba, que me gustaba tanto el fútbol que cuando cobraba me daba vergüenza. ¿Ah, sí? Te lo juro. Cuando iba a cobrar, hostia, digo, joder, pero si he cobrado la prima, el domingo que hemos ganado he cobrado la prima, y ahora tengo, en la ficha también tengo, joder. Me da vergüenza, te digo. Parecido a los de ahora, que por un duro me quedo diciendo, bueno, están en su derecho, pero. ¿Sí? Vale, entrar aquí, hombre, ya cobrarías respecto al nivel del resto de los obreros y demás, viviríais con un estatus por encima. Hombre, teníamos solo, me parece que eran 20.000 pesetas de sueldo y luego la ficha que tenías. La ficha. Pero. Madre de Dios. Parecido ahora. Que parecido ahora. Sí, pero. Parecido ahora. Pero tú te das cuenta ahora y dices, ¿pero qué has conseguido con eso? Dices, pues, un piso y nada más. Pues bueno, para comprar el piso sin tener que pagar hipoteca. Que no es poco. Ojo, eso es lo que dice la mayoría de vuestra generación. Dice, no nos dio para vivir en el aspecto de. Luego tengo que buscar la vida otra vez, evidentemente, fuera de fútbol. Claro. Pero sí que me dio un empujón en. Joder. Para gestionar un trabajo de la leche, porque no es lo mismo, porque ya se me ocurre hipoteca, no, ahora es tarde, te quitan tanto. Por lo tanto, el hecho de empezar de cero un piso, eso es un lujo que nadie se ha podido. Claro, es difícil. Hombre, No, eso estaba muy. Claro. Muy bien. Y luego, con una. Bueno, 5 años dices que estuvieses aquí, ¿no? Sí. 5 años. Te pillo con Valdano, toda esta gente que había ahí al final, ¿no? Sí, ¿eh? Valdano, Ortigosa y Valdano, Ortigosa, Sánchez Martín, Salamanca. Joder, Liceo. Carlos Español. Cojonga. Ella. ¿Está buena la tortilla? ¿Te gusta? Podemos hacer otro programa. Mientras tenga tortilla. Y están espectaculares también, ¿eh? Ahora, los callos que os puse ayer, a ver qué os parece, pero. ¿Cómo que lo que parece? Eso está. Estuve toda la tarde. Que no se me pase, que no se me pase. Ya me diré, sabe cómo están. Vamos a ver los callos, cómo están, ¿no? Hombre. Estás bueno. Hecho en cocinillas. Muy bueno, muy bueno. Cojonudo. Hay que decirlo claramente. Claro. Es lo que tiene vivir en un pueblo. Lo malo que, como se entere tu mujer. Ya te digo. Sí, porque en casa poca. Lo que hago muy bueno son los huevos rotos. Pero no el huevo roto de hacer patatas, echar los huevos encima. No, sí, sí, sí. Pero para la próxima que vengáis, voy a hacer unos huevos rotos. O menos en esta sociedad, tiene que ser lo único que se hace. Bueno, y los callos. ¿Qué tal hecho? ¿Qué tal los callos? Los callos hay que probarlos. Están buenísimos. ¿Eh? ¿Me pasé de picante o no? ¿Todo? No. ¿Está bien así? A mí me gusta el picante un poquito. Está buenísimo. Pues toda la tarde, que no se me pase la salsa, que yo creo que la he ligado bastante bien. ¿Eh? Está espléndido. Vale. De todas las formas, Iñaki, para vivir así es mejor no morirse. Pues mira, yo intención no tengo. Otra cosa es que te mueras, pero así como intención y ganas, como que no es. Oye, tú, Paco, que tú a Pablo ya le conoces hace tiempo, ¿no? De coincidís en el mismo barrio. Sí, ahí vivimos. ¿Y vivís ahí? ¿Seguís? Es que entra, vivís en Churrula, por ahí, ¿no? No, en San Cristóbal. Ah, en San Cristóbal, sí. La zona de Turrichu. Ya. ¿Y que salís de por ahí a tomar vinitos y esas cosas? Pues últimamente estamos coincidiendo con esto de la pandemia ahí en el gallinero, más que nunca. Claro. Lo que te quita por un lado te da por otro. ¿Qué tal nos vendría un tío como Pana a esa hora? Pues. Un extremo como era Pana. A la vieja usanza, que ya no se usa. Yo es que lo he visto jugar de crío y a mí me llamaba la atención la velocidad que tenía. Joder. Y que era difícil pararlo, ¿eh? No, es imposible. Madre de Dios, yo no he visto cosa igual. ¿Imposible? Yo te he visto jugar.
es una liguilla. Tenías este por un lado, ofrecía por el otro. ¿Qué pudo más bonito aquello de los extremos? Me cago en la leche, donde se jugaba siempre aperturas de banda. Ahora parece que con los sistemas estos de 4-4-2, al final te vuelves un poco loco porque no sabes quién es extremo, quién es delantero. Qué bonito era el juego ese de... En el caso que yo me acuerdo mucho de Frechilla también. Que por cierto lo trajimos al Quirolero, la madre que lo parió. Era como censar los cabritos, ¿eh? No caía. No hablamos ninguno de los tres, si estábamos en la radio, solo hablaba él. Queríamos hacer una pregunta y... me acuerdo que tal... Muy bien, Frechilla, mira, mira, mira. Ya, no me cortan esto, que tenemos 20 minutos de radio. Y el asturiano. Un crack. Pero aquí vamos un poco, ¿no? Qué bonito aquel fútbol de... Y eso lo hablaba con Salamanca, en Quirúrgico, ¿no? Que él era el típico delantero que lo dejaba salir del área. El mismo entrenador decía, tú puesto te quedas ahí, tú estás para rematar, no para defender ni leche. Y de, aquí ahora tienes a dos tíos y tienes que dar los balones. Yo creo que era el fútbol. A mí me gustaba más ese fútbol. A mí el fútbol antiguo era una maravilla. Cuando se jugaba más, con libre... Más técnico. Ahora... Yo pienso que los jugadores ahora tienen una zona y esa zona es sagrada para ellos. Yo creo que no es como antes, que antes... voy a coger una cuchara. Vale, un extremo, me quedo un poco frío. Un extremo sabía que tenía que... No, y últimamente los extremos también defendíamos. Pero mucho menos. Pero si tú jugáis más, a ver, no te lo he discutido a ti lo que hacías, evidentemente. Pero yo creo, desde la verdad, que sí, depende, claro, hay que apoyar al compañero, pero evidentemente, pero estabais mirando más de la raya para arriba que de la raya para abajo. Sí. Ahora se exige que el extremo se meta al área a defender un córner, sí, que eso sí. Puede pasar en jugadas puntuales, pero no como sistema. No, se le exige al portero que juegue con el pie. Cuando el portero no tiene que parar, se puse con las manos. Y los porteros ahora dan pases igual que un delantero, un medio. Claro, pero ojo, es que el jugar con el pie... Técnicamente muy buenos. No, pero si ahora jugar con el pie te obliga a jugar fuera de tu posición. La posición del portero es debajo de la portería, o al menos en mis tiempos así era. Sí, no, eso si yo tuviese que vivir del fútbol, ¿cómo le pegaba yo al balón? Pues estaría haciendo lo que hago ahora. Pues igual que yo. Porque yo le pegaba al balón en la puñetera vida. Yo sacaba... Eso es que hacía así, pero entonces porque las botas, no sabes cómo se ataba, te dejaba ese nudo por arriba. Yo creo que no saco un balón bien al centro del campo en mi puta vida. O sea, si tendría que vivir ahora, y aquellos balones que pesaban 300 kilos. Joder, el campo de la Vitoriana. Cuando se mojaban y aquellos balones eran la leche. Porque entonces que Paco está jodido el balón. De pegarme con la cabeza, balones, si pesaban 300 kilos. Se le ha quitado el flequillo. Claro, se quedaba ahí. No, es que he sido donante de pelo. Claro. Pues era mucho, a mí me gustaba mucho más aquel fútbol. Igual también es un poco romanticismo de la edad también, ¿no? Que lo vives todo. Pues eso, yo ahora por ejemplo, y ahí siempre lo he comentado, y no sé me quedo salir a comentarlo, pero bueno, también es cierto que muchas veces me dicen, es que te estás haciendo mayor. Y no es lo mismo cuando ibas tú a la general con tus colegas, casi con Café Torero que se llamaba. Sí. Todas unos blanquitos. Y qué bien lo pasábamos. Pero también es cierto que teníamos 23 años. Claro. Eso no podríamos hacerlo ahora. Y menos. Y menos, hombre. Yo empecé, pues igual que tú, me imagino, a las 8 o 9 años, vivíamos a lo del campo, pues ¿dónde íbamos a ir mejor? Ahí estábamos todo el día. A Mendizorroza, pues todo abajo. Yo he disfrutado. Es que de jóvenes haces cosas que... Yo después de un partido me he cogido y me he ido a la playa a jugar al fútbol. ¿A la playa? En Guernica, acabar el partido, por ejemplo, a las 2 o la 1, y a la tarde a las 4 y media de las 5, si estaba la marea baja, a jugar a la playa. Pero bueno, tú has sido un portento físicamente. Era la ostra. Yo no he visto cosa igual, ¿eh? Y a las 6 de la mañana levantarte a currar. Mucho cuando jugabas, también trabajabas. Sí. Ah, bueno, pero a la vez no. No, a la vez no. Con 22 años me vine a la vez. Fíjate, desde los 17 a los 22, pues yo he estado trabajando y jugando. Yo recuerdo hace muchos años que a la vez les partí unas revistas dentro del campo, el 90% de la publicidad de empresas, y luego había una entrevista con un jugador, una cortita. Sí. Pues me ha sido de memoria.
que recuerdo que leí la tuya, de no haber sido futbolista, ¿qué te hubiese gustado ser? Y me sorprendió la respuesta: panadero. Bueno, claro, es que no tenía otra. No, pero para que veas cómo me acuerdo, te estoy hablando de los años 70. Joder, pues es que yo no me acuerdo de eso, fíjate. Pues yo, como cualquier chaval aficionado, sí, quedaban ahí, veías a los jugadores dentro de una pecera, ¿no? Eran más mitificados que ahora, ya con la estrada ya. Pero entonces, joder, tú querías ser ellos. Entonces, todo lo que giraría alrededor de la vida, tú lo tragabas. Y era una revistita, sí. Siempre publicidad, luego marcadores, te acuerdas que el marcador estaba en, donde Donato, el de atrás, que venía con, qué sé, frente a sitio iba la Pepi, y luego era 2-0, 3-1, yo qué sé. Y luego venía una entrevista. ¿Me acuerdo la tuya? Y sí, de Palencia, me parece que no recordar más, no sé qué, o de Zamora, o... Zamora, de Zamora. Vale, Zamora. Pero lo que más me llamó la atención es, de no haber sido futbolista, me ha salido la cabeza esa pregunta, ¿eh? Sí, ¿eh? Por eso te la recuerdo. Pana. Hijo paladera. Dije, la hostia... No, pero ya el cabrón desde jugado, que en una vida cómoda y paradero, de esos que se levantan a las 5 de la mañana, digo, tío, no está muy bien de la cabeza. Eso lo pienso, ¿eh? Pero me sorprendió el paradero. Porque todo el mundo va a decir, joder, pues, entrenador, o médico, o paradero. Con todo el respeto, que me llamaba la atención, digo, joder. Es que era la realidad. ¿Qué había sido? Si te das cuenta, era la realidad, porque si no, si no hubiera sido por el fútbol, pues hubiera seguido. Claro, ¿qué iba a ser? No, antes no había la tontería que hay ahora. Entonces es que ahora te falta pensar qué quería ser. Te echaban de la, escuela a los 14 años y ya que tenías que buscarte la vida. Claro, claro. Pues tenías que buscarte la vida de como fuera. No, pero después de Balades, no volviste a la panadería. No. Aquí ya soy yo. Estuve en Benelli, una fábrica de 27 años he estado. Ahí estuvo trabajando. Ya. Una fábrica de armas de caza italiana y estábamos. Yo estaba. Cuando vine del fútbol no tenía ni trabajo ni nada, claro. Y por mediación de un señor, fiché en la era una temporada y trabajé en una fábrica de embalajes. Vial se llama. Y de esa fábrica, bueno, entonces te cogían una temporada, te dejaban, te cogían la otra, te volvían a dejar. Y en medio de eso, cuando dejé el aro, uno que me conocía, que había estado haciendo la mili conmigo, me dice, ¿por qué no te vienes a la Iruña? Es una de empresas. Con que... Digo, sí, joder, si me dais trabajo, pues voy, oye, sin ninguna pega. Con que, joder, pues ya te voy a buscar yo trabajo en... A ver si en Tres Puentes tienes... Coño, me buscaron un trabajo en Tres Puentes y estuve en la Iruña desde los 31 así, 31, hasta los 50. Me acuerdo yo. Pues que te voy yo, lo pago menos. 50 hasta los 50 y dije a los 50 no juego más porque me van a dar una patada y que no me han dado una patada en el fútbol y no me lo sin nombre en toda mi vida y me van a fastidiar aquí. Entonces dije a los 50 ya y después de eso había jugado algunos partidos con las viejas glorias. Eso tengo alguna foto que me mandó cuando Diego o alguno de estos. Cuando estaba, no sé quién estaba, el presidente que tiene el restaurante, ¿cómo se llama? Y Antón. Antón. Ah, Gonzalo. Sí, claro. Con Gonzalo teníamos muy buena conexión los veteranos y entrenábamos los jueves y hacíamos algunos partidos contra los Asuna, contra la Real Sociedad. E incluso fuimos a Valladolid, vinieron aquí los de Valladolid, las viejas glorias, y hicimos unos partidos bastante majos. Ramón Gacho estaba también. ¿Qué? Con los veteranos, Ramón Gacho. Ramón Gacho también. Joder. Ese vive al lado nuestro. Ese es del lado del pueblo mío. Sí, sí, de que está va. Morano también. Me va diciendo, sí, pero si Ramón va a ser la misma que Pichina, me dijo. Si está por venir. Pero es que anda súper liado, simple. Sí, es que tiene mucho trabajo con la tienda. Marque, me parece,
Yo he hablado con él muchas veces, más bajo que lo he hecho. Pero siempre me está diciendo, joder, ay, sí puedo estar un día con la bici. Y un día que, no sé qué día, que le llamé para algo, era un domingo, a las 8 de la tarde, y dice, pues te coge el teléfono de casualidad, porque estoy en la tienda. Y yo, ¿qué hago yo en la tienda un domingo? Pues haciendo presupuestos, porque tengo trabajo, un mogollón en Nájera, no sé qué. Que todo tiene que... No te preocupes, a veces. Sí, Gacho Álava también está en el grupo ese, ¿no? De los veteranos. Mm-hmm. Yo es que he visto fotos de Diego, Frechilla, de Vilaret. Pero ahora ya se ha dejado eso mucho. ¿Pero por la pandemia o porque ya las cosas se enfrían? No. Porque no hay quien lo lleve, ¿sabes? Ya. Tiene que haber, como estoy en todos los sitios... Exactamente. La cabeza del final. Tiene que haber alguien que aglutine a... Por sí. Bueno, jugadores, si no, cada uno está por un lado. Claro, claro. Eso es lo más. Pero sin embargo, si hay alguien interesado, ¿sabes qué pasa? Te llaman, les haces una comida, vas y dices, pues, ¿por qué no llamáis a este? Que este está libre, o al otro, ¿sabes? Pero eso sí, se dejó. Claro, eso nos pasa a nosotros también con los Galindavarra. ¿Cuánto tiempo llevan diciéndome? Así me dijo, ya, no me acordaba ni el nombre, que me lo pasé más mal que lo estreme. Ya que fui a la vez, en el hat-trick, me encontré y dijo, ay, tú ahora que andas metido en estos ruidos, ¿por qué no con los Galindavarra? Me parece que ha hecho 50, 40 años. Hace los 50 años, pues, el día 25 de mayo. Algo así. Bueno, ¿y este año? El 50 era. Sí, me parece que el día que vino Tomás, eso lo hablamos. Sí, pero ya les eché la boca porque no acordarse, digo, pero ¿cómo no os acordáis cuando es el aniversario? El 25 de mayo. Ya te digo. En el 97 se hizo el 25. Bueno, tú me imagino, yo soy de los fundadores de la Galindavarra. Éramos el Prado, estábamos en el Prado con el Maestro. Entonces el equipo de la Galindavarra Prado, porque estábamos pegados. Y luego, pues entre los mandatarios de entonces, pues tuvieron sus cosas, no sé, o sea, pues, no te enterabas de nada, ¿no? Pues se dividieron, ¿verdad? Luego se hizo la Galindavarra por un lado, que es el que va a hacer 50 años, y el Prado, que dejó de existir. Y yo me acuerdo que sería de... Bueno, sería no seguro. Joder, cuando yo jugaba la Galindavarra, los primeros partidos, los entrenábamos en la campa. En la campa. No existía el campo de Galindavarra. De oye, va, hombre, que va, íbamos al seminario a jugar. Y ahora, ahora tienen un campo precioso, la Galindavarra. Sí, ahora está... Ah, pues no lo veo. Y bastantes equipos hay ahí, ¿no? El chaval ese, sí. Pues joder, ese campo, lo inauguramos y estaba este de portero. Sí, señor. Fue el último año mío de juveniles. Sí, señor. De portero. En el año 78. Pero antes era de tierra. Sí. Bueno, tierra, aquello era tierra, tampoco arena, pero de... Arena, no te que te arrastrabas. Pero de playa... No, no, de playa, no. Que como de playa ni que chorras. Pues de playa sería fina. De arena de esta de los albañiles, que quitaron un poco las piedras, así con la criba. Me cago en sus. Cuando llovía, se encharcaba que te morías. Y cuando se quedaba duro en la temporada de verano, menos mal que luego ya con el tiempo se le ocurrió, ¿te acuerdas de Gento, que tenía un patro, sí, señor. El difunto Montal? Joder, Montal. Cogía con un patro, le ponían una tabla atrás, y iba a montar muchas veces, porque yo era portero, yo estaba interesado. Claro. Porque me hacía cada herida de cojones, yo ya lo veía al campo, y yo estaba cojona. Yo cuando estaba pescando no me importaba, porque a mí me era un poco pez, me gustaba mucho el barro, pero cuando bajaba y había herida, tocaba así, me cago en... No, pero era en invierno cuando estaba helado. Helado, por ejemplo. Eso era. Entonces cogíamos una tabla y nos montábamos ahí los chavales, dos o tres. Y imagínate, pues por buena madre que lo parió. Que iba conduciendo de cojones, pero una tabla a 5 metros atada y tres o cuatro chavalillos agarrados. ¿Para qué? Pues para hacer presión. Para que el campo. A mí me daba igual. Luego me pasaba tres días tosiendo, pero cuando iba a jugar digo, joder, voy a jugar de puta madre. Es que la arena esa, además, te rascaba y te hacía una herida. Yo he visto heridos. Te hacía una herida para curarse eso y la leche, ¿eh? Joder. Yo he visto, ya cuando jugaba ya en el Batasuna, el Alcondo, ¿no te acuerdas tú, Pedro? Sí, los Pedruzos jugaron conmigo en el Girasol. En el Girasol. Esos eran burros. Que fuimos campeones nosotros de empresas, que nos ganamos a Iruña, nos quitamos el campeonato. Los Pedruzos, es
que eran muy burros aquellos otros. Con Don Chiqui, cuando Pedrito. Los dos bueno, eran animal, más altos que... Un animal. Buah. Yo me acuerdo que teníamos nosotros en el Iruña un chaval, Iñaki, era pequeñito. Le hizo una entrada una vez, íbamos... Porque al principio nos ganaban, pero luego teníamos nosotros. El Iruña tenía un equipo muy bueno. Tenía un equipazo. Tenía un equipazo de la ostra. Ah, el Fernando, vaya animal. Fernando y que teníamos un equipo muy bueno. Y le íbamos ganando 4-0, no sé. Y le hizo una entrada al chaval este. No. Pues yo voy a decir, mira, yo con Coldo he jugado. Desde futbito, yo jugaba en el Jabugo, en fútbol sala, que se llamaba. Sí, sí. Hasta que dejé de jugar al fútbol, yo la ida a barra ya, porque era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero a mí las ofertas no me convencían, me fui a Rabadosa. Era lo más cerca que me enviaba de casa y el contrato era lo mismo que si me hubiese ido al Zaramara, porque tenía Rabadosa. Y luego ya me fui al Batasuna. Y ya ahí terminé con él. Y yo jugaba con desde los 18 años hasta los 35 que me vine aquí y dejé de jugar al fútbol. Cierto que era duro, pero es la persona más noble. Sí, sí. O sea, sí, quiero sí. decir, muchas veces la han tachado, yo lo he defendido, y además la gente que le conoce a Coldo, en la calle, le adora, porque es un pedazo persona. Que sí, y sí, yo sí, que le he visto, yo de portero, imagínate, que yo veía todo, y a veces le decía, Coldo, me cago en la hostia. No, pero... que no le he visto, que es que yo veo malo, joder, pero que el tío está jugando en las piscinas y la ha tirado encima de Mendizorroza. Y lo pasaba más mal que la leche. Claro, si esto... ¿Noble? Si, esto que te digo yo es porque era un chaval fino y así, y claro, Iñaki... ¿La altura que tenía? No, te digo Iñaki. No, el corte, sí, tengo un poco el balón. Y le, claro, entró al balón y... pues una cosa que te pilla mal, pues te fastidia. Pero no con mala intención, ni mucho menos, claro. No, también hay que entender que, joder, de aquellos campos, de aquellas circunstancias, y de tener 1,85, que de aquellos tipos era altura. Joder, que sí, ¿eh? Y fuerte, ¿no? Y fuerte que era. Nunca, en la fotografía de Batasuna nunca me quería poner con él. Entonces, claro, porque me pillaba Coldo, Chiqui y... Yo creo que el viejo que le llamamos, que no me acuerdo el nombre, 1,85, 1,92, y aquí yo con... con 1,70. Y aquí sí, ya yo tenía 1,70. Y entonces, ya que ha quedado muy feo, ay, tal, te tienes que poner, siempre discutiendo con las fotos. Vamos a hacer una cosa. Entonces, las fotos de la piscina, cuando vamos a la piscina, que creo que puse de grava, ya sabéis que luego había una especie de montículo. Eso no se debía decirlo, porque... pero bueno... Así era. Era montículo, entonces cogíamos la posición donde yo estaría la parte alta del montículo y con la más baja. Entonces, si la hacías en foto normal, hacía así la foto. Como un electro, ¿no? Cuando queda así el corazón. Cuando yo me subía encima, yo no me agopaba, simplemente me ponía la zona más alta del... joder, pues... Luego te conoces de verdad y te viene a lo de Coldo y dices, pues has cogido mucho, tío. Si me coge años, todo con la vida. Los años. No, pero era muy noble, ¿eh? Yo tengo que defenderlo siempre a Coldo. Aparte de que le quiero muchísimo como amigo. Que sí. Era muy noble. Yo con aquella gente que hemos jugado, que mira que éramos contrarios, que nos picábamos, que había unos piques de la leche. Pero todos, yo siempre que voy por la calle saludo, me saludan. O sea, que quiero decirte que... que en el fútbol no es lo mismo estar en un campo y estar luchando con otro que cuando estás en la calle que ves que la gente es maja y todos son majos. Aunque en el campo igual te andan una pasada o en fin. Yo los mejores amigos bueno. son todos del fútbol. Y los mejores son, bueno, mejores amigos no. Yo estoy comparando el aspecto de que dentro del campo, sobre todo, es la época que estás jugando, hay rivalidad, hay piques. Coño, que es el mismo equipo tuyo que estás entrenando, el mismo compañero. Te van a matar porque él se quiere ganar el puesto igual que tú. Ya te digo. No, pero cuando se pasa todo eso... Se olvidaba y ya no te acordabas de nada. No. En el campo era un... esto, pero terminaba el partido y... Sí, no. Y sobre todo con el tiempo lo valoras más, porque cuando te has jugado todavía, si ese domingo has tenido, yo me acuerdo que tenemos, sobre todo en fútbol, más que en fútbol,
Un portero nunca se mete en jaleo, ¿no? Y además con esta estatura tampoco estoy yo como para sacar pecho ninguno, ¿no? Pero, pero yo nunca he sido, nunca me ha gustado malos rollos, ¿no? A ver, jugaba fútbol porque me lo pasaba bien, y el día que no me, que me aburría, pues no iba. Tampoco he sido mi... Me gustaba, pero luego es una pasión de que yo lo vivía. Joder, pues había... Lo mío era pasión. Joder, pasar hasta los 50 jugando. Hostia, hasta los 50 estuve yo en el... En la Iruña estuve. Sí, sí, ¿no? Que... Tiene cojones. Si yo jugaba en contra de él. Hombre, yo jugaba cuando jugaba en el Batasuna. No, no, Quique, en el... En el Barragosa. Que sí. Pero este se me iba, nunca se venía a lo mío. Eso sí que me fijaba en el detalle, lo mismo cuando iba a los podías, no, sí, iría, lo que tú no podías seguirle, no te jodes. No, no. No, pero que se iba. Y cuando venía el Severo Ochoa a jugar contra el Girasol, lo mismo. Siempre se me iba del lado. No sé. No me acuerdo de eso, ¿no? Yo sí. Bueno, no más que la pinta que tiene. Así, vestido parece algo de futbolista, imagínate. De hablar en escayola. Yo siempre he tenido dudas si tu apodo es porque trabajabas en la costura, en esto de... O porque el jugador que pasaba salía ingresado, ¿no? O sea, ¿por qué te considero escayola? Me imagino que sea por el trabajo, por el trabajo. Ah, vale, trabajo, vale. Hombre, claro. Ya, es que siempre me quedo, siempre la duda, digo, ¿se lo puedo preguntar? Igual el jugador que lo ha pasado termina en camilla. Tenía fama de duro. Yo tengo contigo algo personal. Una rencilla personal, trato de decir, porque si no, me reviento. Me puedes decir lo que quieres, hombre. Pero este es mi programa, por lo tanto lo tienes que admitir. Y si no te quito los caños echados, tío. Joder, no me... Dime lo que quieras, no me quito los caños. Tres goles me ha metido el cabrón jugando a fútbol. No me ha metido a mí tres goles jugando a fútbol Víctor, ni Ortigosa, ni Valdano. Y tú en Arindabarra, en un campeonato de fiestas de Arindabarra que jugabas tú con Ortigosa, con ese qué equipo de los cojones eres. Y nosotros éramos el equipo de Sarinillas. Jugábamos todos los del pueblo de Sarinillas. Hicimos un equipo para esos torneos. Tres goles y uno por debajo de las piernas. Eso no lo he olvidado en la puta vida. Y lo llevo como una espina clavada. Teníamos un equipazo de la... No, yo era un porterazo, por debajo de la puerta. A mí me gol a mí por debajo de las piernas y que tiene mucha calidad. Ya, pero... Sí, había un lapsus. Le diste mal al balón. Dime que le diste mal. Cabrón, ya puedo dormir tranquilo. Seguro que le di mal. Ya puedo dormir. Me quitó el sueño. La puta que tengo 30 años, no sé los años que tenía yo, en la vida me ha metido un tío por debajo de las piernas. Y viene el cantamañana, es este figurín de la Alavés. Pero sí, como dice, ¿verdad? Nuestro balón. Y el balón dentro. Pero si sé que fue porque le pegaste mal, ya. Ya te quedas más tranquilo. Joder, hoy esta noche te voy a de cojones. Vamos a brindar por ello, ¿verdad? Sí, que sería eso. Oye, si ya diste mal. Vamos a brindar por ese gol, sobre todo porque me has quitado un trauma, es que es, me perseguía por... Yo creo que dejé de fútbol por... Hay veces que dándole mal, sale mejor que dándole bien. Hombre, yo luego ya a finales de fútbol, pensé a jugar de jugador, porque ya empecé a probar este hombro, por eso dejé ya. Pero ya por matar el último gusanillo. Y me metí un golazo de cojones cuando jugaba en el banco. En la Bacoma, yo creo ya. Joder. Un golazo en medio campo, pero le pegué al suelo. Y el balón hizo un efecto así que pegó en el peroné, a vete a saber dónde. Y por encima al portero, y dije, ya no juego más en la puta vida. Todo lo que tenía que demostrar, ya lo demostré. Pero luego se me puso la uña de dedo gordo, negra. Pues, es casualidad que luego le pega. Joder, qué gordo. ¿Qué esperáis? Bueno, tenéis aquí un delantero desperdiciado, portero. Bueno, pues yo puedo decir que nunca he marcado ningún gol. Hombre, a mí igual también me has metido a bola, ¿no? Tú sabes la portería contraria. Sí. Claro, es que... Porque la mía igual la bola te tiene que... Ya te he contado antes y ahora prescrito lo puedo contar. Yo te hacía internacional a ti. Sí. A ver, y la barra nunca pierde porque que tener una defensa de la hostia y tal. Claro. Que estaba el padre Apenes y el protector por detrás. ¿Qué tal bronca le habré echado yo a este? Si es que no lo he visto, tú no ves nada acá. Yo no veía más que el bulto.
Este era. No, es que en empresas se ve de todo, ¿no? En los equipos de empresas se ve de todo. Pero había muy buena gente, joder. No, no, gente. Ahora baja mucho, ¿eh? Ahora baja mucho empresas, ¿no? ¿Existe? Digo, sigue. No, yo no pensé la lista ya. No, creo que ya no hay, ¿no? No lo sigo mucho yo, pero. Ahora hay primera regional y. No, no hay preferencia. No hay. Interbares, pero juegan en el de fútbol 7. Y aficionados. No sé, de aficionados. Ahora más de juventud. Yo también. Yo creo que no. Porque antes venían en el correo, me parece que venían. Joder, venían dos páginas de ese tipo de. Sí, sí, sí. Pero yo no las veo. Oye, no hemos comido ni hostias, ¿eh? Pues tengo que parar para comer, porque esto no puede ser así. Joder, no, sí, la verdad es que me dejas sin dudas. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Vitoria, joder, que si empresa, Intervales, Interpueblos, Inter... Eso es. Sí. Todos, cada uno se iba un poco a. Pasa que con esto, con el tema de la pandemia, yo pienso que. Tiene eso mucho antes, Paco. No, hace eso tuviese mucho antes. Antes. Ahora bien, esto, ahora igual son categorías federadas y no sé qué, eso de si son de empresas o de Interpueblos o Intervales. Eso no estaba federado. ¿Sabes que hay ahora mucho? Fútbol 7 o. Sí, el fútbol 7. Pues puede ser. Que divide los campos, estos de hierba artificial, sí. Los divide. Y juegan dos campos, eso sí, dos eso partidos sí, al, sí. Al esto. No, no, eso, sí. Eso, ya, eso voy yo ahí al 7-8 y suelo verlos también. Que ves ahí grupos. A ver, paro ya, que ya hemos hablado bastante. No, vamos a parar porque si no, no vamos a comer ni esto. Paramos, comemos, nada más. No, no, pero vamos a seguir, todavía me queda. No sé cuánto tiempo, ¿cuándo hemos empezado? No sé. ¿Llevas más media hora? Más de media hora. Mira ahí, Paco, ahí te pone el tipo que está grabando. Más de 5 minutos, no solo hablar, o sea que. Arriba a la derecha pone el tiempo que vamos. A la derecha. Ahí. 6.50. ¿Cómo que 6 en qué hostias? 6.50. 6.56, marca. 6.56. Y ahora 7. Sí. Bueno, pues vamos a parar, porque es que si no, no tengo ni idea. Y no marca el tiempo que llevamos. Que se suele marcar, pero bueno. Pues eso es lo que te marca. Bueno, pues yo creo que eran menos cuartos, que estaba esperando la llamada de un cabrón, pero que se le ha olvidado por lo visto. A ver, ¿qué? Son y 20 ahora. Pues entonces, algo más de media hora. Picamos un poquito más. Ya. Nos contamos esas cosas que no vais a enteraros ninguno. Esas cosas de camerinos, cuando decimos en teatro. Las cosas de camerinos, de alcoba. Eso se queda en la alcoba. Hombre, mira, si. Todavía está grabando, ¿no? Vale. ¿Está grabando? Sí, pero no voy a contar absolutamente. Dios me libre. Si yo contara o contase el efecto colateral del vino cuando hacemos este programa, cuando paramos, hoy no hemos parado, pero generalmente solemos parar a la media hora. Piquitiqui y empezamos a almorzar. La grabación no se nota porque es más continuo. Pero después, cuando te has tomado dos vinitos. Sí, pero cuando hacemos la segunda parte contratante de la primera parte, como decían los hermanos Mar, no hablamos del tema. La brujería o los secretos de la cueva viene, lo que vamos a hacer era cortar, picar, pero eso no lo vamos a grabar. Porque lo que diga es, si contara todo lo que me han contado. Yo no me fío mucho de él. No, tú has visto los programas, no eres amigo mío toda la vida. He visto. Y sabes que siempre el respeto está por encima. Hay unas ciertas líneas en la amistad o en la confianza que no se pueden pasar. Y esas son las que vamos a saltarnos ahora, pero por eso, pero vamos a saltar aquí, no allí. Si yo te contara, pues de todos, por aquí han pasado, yo qué sé. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? ¿Más de 50 tíos? Sí, ya. Y ahora no me acuerdo de él. Bueno, sí que me acuerdo, pero es injusto nombrar siempre a los mismos, porque parece que los demás tienen menos importancia. Pero todos los que han pasado, el momento que vamos a tener ahora, que es el terminar de almorzar otra botita de vino, eso lo contaré de cuando el gusano me venga a buscarme mientras tanto. Eso queda en petit comité. ¡Hombre! Hasta ahí podemos ya. Chicos, que a lo que he dicho, que vamos a pegarlo, que volvemos, que seguimos dándole ese coñazo. ¡Agur! Bueno, chicos, lo prometido es deuda. No me han comido mucho, ¿eh? No me habéis comido mucho. ¿Cómo hablan los tíos? Entre que nos ha llamado Angelito Tella, que quería saludar a la pana, que te lo quería haber metido en directo,
era una pequeña sorpresa que tenía para ti. Pues sí, es... Pero este, cuando va con la panadera, se enrolla hasta con la carnicera. Mi hijo me va a llamar a las 12 y era a las 12 y media, nos ha pillado en plena faena. Hemos hablado de algunas cosillas, ¿no? Sí, nuestras. Hemos hablado bastante. ¿Puedo decir las tuyas? Sí, 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 claro que sí. O digo las de Paco, que son más peligrosas. No, las mías no son peligrosas. Las de Ipana. Puedes hablar de lo que quieras. Bueno, pues como siempre hemos tenido ahí nuestro impasse de, bueno, más de media hora, picando lo que queda por... Es que la verdad es que nos hemos pasado el almuerzo, ¿no? Buah, es que has puesto demasiado. Había que decirle a Esteban Fijó que el jamón no es de eso. No es de plástico. No es de sobre, que no es de plástico. Eso y la dijo. Tortilla tampoco es de sobre. Eso lo ha hecho el amigo Paco. En los callos es que Fijó siempre decía en la radio que no quería venir a Sanillas porque el jamón siempre era el mismo, que era de plástico. Y te vas a joder, cabrón. Y me compré un jamón nuevo solo para abrirlo, de hecho sus morros. Pero conseguí que reconocería que no es de plástico. Y ese que... Pero bueno, pero ha sobrado mucho. Así que si quieren, si... Dile, Esteban, que puede venir, todavía está a tiempo. A tiempo de estar. Oye, que vamos a ir terminando, que hemos estado hablando durante pues, media hora, pues un rato jocoso, conociéndonos un poco más, sobre todo sí. A ti. Para, porque a Paco ya lo tengo más visto que... Sí, a mí me conocías menos. Sí, además porque me has quitado un peso de encima con eso del juego de Bajo de Espíritu. Ya no te guardo rencor. Ya hemos hecho las paces y... Eso está bien. No, tú no sabes lo que es un trauma de crío, ¿eh? Cuesta superarlo. No, pero ya no eras un crío, ¿eh? Los bueno, dientes no te estaban saliendo. Ya no sé. No sé. Igual duele más. Igual duele más por eso. ¿Por la edad? Por la edad, un poco entre las piernas. Pues no sé. Porque a mí también me fastidiaba, ¿sabes qué? Que me hicieran un túnel jugando en empresas. No te digo. Es humillante, ¿eh? Es humillante. No es que sea humillante, es que... Bueno, me has comido. ¿Cómo pueden hacer un túnel en empresas? Hay ciertas cosas, ciertas normas que la federación tendría que ponerlas. Que a una persona ya mayor no hay que tocarle los huevos. Eso. Porque juegas ya por... Quitar el gusanillo para que tenga un mocoso de los cojones, para vacilar. Pero eso, de momento... Así es, sí. Eso, y el... A Paco no le hubiese pasado esto. No. Pero una taza, ¿qué? Íbamos a tener el hospital entre los del coronavirus, los escayolas, y la madre que... Paco, por debajo se van a pasar, porque yo te digo. No era fiebre. Tú con el bar lo hubieses jugado hoy en día... Eso me dijo el otro día Jesús Bea, que le llamé por la entrevista y tal. Yo no. Oye, ¿tú jugaste con él? ¿Y un partido lo tenía? Sí, con Bea jugué. Pero qué tío, qué crack, tío. Lo que pasa es que tenía unas patas tan largas que llegaba a todo. Llegaba a todo. Me dijo que no sabía jugar a fútbol. Hombre, no, que no. Me dijo, ¿eh? ¿De sí mismo? Sí, igual. Cuando te decía, no me la pidas lejos, cerca, que no, pídemela lejos. Yo solo miraba que estaría morgado al lado mío. Que me solucionaba. Yo jugar, no juega a fútbol la puta mierda. Ese era de los míos. Sí, duro, duro. Ya me dijo, hoy en día con el VAR no terminaría ningún primer tiempo. Y yo, pero hombre, yo me acuerdo de haberle jugado y ha sido de los duros, duros. Sí, centrales, sí, duro. Aparte de que llegaba, y si no llegaba, te estiraba la pierna y, claro. Y llegaba. Pero nunca lesionó a nadie, me dijo, no lesionó a nadie. Joder, lesionó, no, pero lo cojonaste, vámonos, se animaban. Muy bajo el lo que me hizo mucha ilusión que me llamó Rodri, el portero. ¿Leí tu teléfono yo? Sí, creo. por eso. Creo que te le di el teléfono. Sí, no, me dijo que te le habías dado tú el teléfono. A Rodri, sí. A Rodri, y me dijo. Y le digo, joder, pues me hace mucha ilusión, Rodri, que me llamas, porque no, desde entonces pues no hemos tenido contacto. Y me hizo mucha ilusión y ya le dije, ya te voy a llamar un día. ¿Sabes lo que pasa? Que el hacer este tipo de programas, o lo que hacemos, te abre muchos abanicos. Entonces, claro. Estoy consiguiendo a cuenta de ello, si te has dado cuenta, que volvés a retomar amistades, amigos que pues, joder, yo jugué con Pana, en tu caso, con Rodri, ¿no? O tal. Sí. Digo, joder, pues yo tengo contacto con Pana, si quieres, joder, pues sería lo sí, al fin y al cabo, pues luego tú se lo das a este, el otro. Pues ya te digo claro, que me llamó y me hizo mucha ilusión, la verdad. Ah, pues mira. Que me llamaras. O sea, que le dieras mi número de teléfono. Sí, pues, le mandé muchísimos. Me llamó y estuvimos hablando un ratico, hombre, preguntándonos por cómo nos iba la vida y tal. Claro. Y que ya somos mayorcitos también, claro.
y tenemos nuestros nietos y nuestras cosas. Sí. Estuve un rato hablando con él y me hizo mucha ilusión. Pero aparte que es una persona encantadora. Sí. Una persona genial. Siempre fue. Mira, está consiguiendo. Pero lo estoy haciendo. Yo, muy bonito. Pero yo no lo hago en el aspecto de. Yo no vivo esto. Quiero decir que esto es una pasión que le pones un más. Que sí, hombre. La satisfacción es lo que estamos diciendo, ¿no? Que poco a poco, a través de uno, contactas con otro. Hace poco también me pidió de Álava, de Sabino, que va a venir la semana que viene, me parece, el teléfono de Sabino. Claro, eso que me has hablado, joder, pues yo juego, tenía mucha amistad porque estaba con Sabino. Joder, pues yo tengo el teléfono. No joda, ¿me lo puedes pasar? Pues claro, yo le paso el de Sabino. Y Paco está testigo. Conseguimos juntar en Vitoria a 5 exjugadores del Alavés a través de este programa. Uno ha venido de Sevilla. Sí, Pedrito. Alamayo. Pero eso fue después mío, igual. Después de... Hace en Navidad. ¿Cuándo fue que íbamos? Me refiero después de jugar yo. Te digo. No, Pedrito antes que tú, hombre. Pedrito antes. Como jugador, Pedrito es el que vino a sustituir a Sarasola. Cuando se mató Sarasola, Pedrito vino con... Cuando se mató Sarasola yo estaba en Guernica, sí. Vale, pues vino a coger el puesto de Sarasola con otro del Betis, no me acuerdo ahora. Pues bueno, hemos conseguido que Pedrito se viniese de Vitoria. Perdón, de Sevilla. Aramayo, de Valladolid. Simón, de Bilbao. De Vitoria, Tella y Turrospe. Conseguimos a través de este programa juntar a los 5 en Vitoria a hacer una comida. En Uganda. Eso no se paga con dinero. Que sé. A ti tiene huevos cogerte un coche y venirte 4 días de Sevilla solo para hacer esta payasada del programa o luego comer y tal. Y Paco nos vio cuando. Sí, señor. Porque nos quería. ¿Te acuerdas, verdad? Payasada no, es una cosa muy bonito. Es una cosa muy bonita para. Sí, para, sí, para sí. Pero ellos. Yo a mí que me hizo ilusión que le diera ese teléfono de Rodri y me llamó. Joder, me hace una ilusión de la ostra, porque es una persona muy maja. Y si caes con personas majas que has convivido, joder. Coño, y has jugado, pues es que es... Después de tantos años... No sé, eso no se paga, lo que dice, y ya que no se paga con dinero. Por eso te digo, lo que está consiguiendo... No, es que yo lo veo detrás de la barrera, pero quieras o no, eres parte del juego, ¿no? Sí. Y darte cuenta es cuando te das cuenta, y Paco lo que cuando te das cuenta y dices, y Pedrito me decía, si la culpa de que salga esto la tiene, yo tengo la culpa, porque yo no juego a la vez en la puñetera vida, tú me llevas a mí 20 años, usted ya me lleva 20 años, vosotros os conocíais, ya, pero siempre tiene que haber, lo que decías tú antes para... Y saber uno que lo mueva. Y al final, pues estábamos comiendo, que fuimos a una sidrería, yo qué sé, a las afueras de Vitoria. No, porque lo que no me importa es lo que voy a comer, sino claro, dónde voy a, o sea, con quién voy a comer. Con quién vas a comer y lo que te van a contar de ellos, de bueno, de... Vamos, claro, y tú ves ahí... La convivencia que han tenido. Claro, y las experiencias, estás viendo y tal, y como, joder, ver a un tío de 80 años que tiene... Bueno, 80 no, si me escucho me va a matar hostias. Tienes el coquetería todavía, ¿no? Ella también te andará por ahí, ¿eh? De ella 75 por ahí andará, sí. Les ves llorar de emoción solo por el hecho de juntarse después de los tiempos o lo que sea. Te has metido ahí que llorar más joven, ¿no? Ahí dentro de los... Pues sí. Y bueno, el más joven no, porque vino la hija de Pedrito y el hijo. Que le trajeron. Sí, ya lo vi luego. Lo trajeron, sí. Porque pensaba venir en avión, pero al final le dijo a los hijos, mira, bien, te llevamos y nos tiramos muchos días por el País Vasco, porque adora el País Vasco, lo adora. Pero a Bilbao, de Simón, se vino a Vitoria con Tella, con Aramayo. Y al final te das ese miedo y dices, pues bueno, igual merece la pena estas cosas hacer de vez en cuando algo que no te supone ningún tipo de ánimo de lucro. Yo aquí lo único que hago es perder, nunca he perdido dinero, porque a mí esto es invertirlo en amistad. Quiero decir que, o sea, una gilipollez. De aquí sale, bueno, contigo ahora te tendré que aguantar otro día 8 días más tiempo. Pero yo, por ejemplo, que para tú y yo hemos hablado en el campo, nos hemos pegado casi. Bueno, yo más a ti que soy más alto, pero. Poco más. Pero de aquí sale, pues una relación que evidentemente se queda de. Cuando te he visto, digo, a este le conozco yo de vista. Pero fíjate los años que hace ya. Muchos. Desde que jugábamos en los. Partidos esos de... Sí. Yo no te que jugaría contigo, seguramente, fue tú con Juan en el Iruña y yo en el Ramagosa.
Y pues de Ramagosa me marché al Batasuna, porque de Ramagosa me marché muy joven, con 23, 24 años. Y yo creo que no tenía que jugar contigo. Creo. No, el fútbol yo creo que fue posterior, pero el fútbol, igual con el Batasuna, yo no sé, hasta que año juegas, bueno, se ha jugado hasta los 50, ¿qué cojones? Con huevos, he tenido que jugar en el Batasuna contigo. Sí, ¿no? Claro. ¿Te has dado yo? Con los Berganza, tú no has jugado con los Berganza. Sí, bueno, pues el portero, aquel. Esa figura. De Quijote, que estaba al fondo, Sancho Panza en este caso, ese era yo. Oye, que vamos a. No sé, nos van a matar aquí la gente, y no le doy a los números, es que se encanta mañana. Que, bueno, ¿qué tal habéis pasado la mañana? Joder, bien. De vicio. Contigo, es para repetir, ¿eh? Es para repetir. Se jodió la inversión. Bien, pero ha merecido la pena, ¿no? A perder, sí. Un poco. ¿Cómo perder? Bueno, es ganar. Sí, ganar, yo, no es perder. Yo siempre habéis dejado. Lo bueno es que me habéis dejado ya la comida hecha. No la tenéis que cocinar. Y no quedas hasta bien si le invitas a la mujer a tortillita también. El Sabino, si lo tienes mañana, dices mañana que lo tienes. No, me dijo. Hablé yo con él y le dije, pues mañana, cuando quieras, ya quita. No, pues mañana tú a para. Y le pues miro la agenda y te digo, me imagino que la semana que viene. Porque jugué yo con él. En el Guecho jugué con él. ¿Sí? Sí. Jugamos al Guecho, ¿eh? Con Sabino. Con Sabino. ¿Le digo de tu parte que era muy marrano? Cuando lo venga. Sí, es que él es un marrano y un sinvergüenza. Que cuando jugamos la final, él estaba en el Guecho, y cuando jugamos la final del Trofeo Hierro, me di una patada y estuve con el tobillo hinchado 3 días. Vale. El mamón de él. Es que yo tenía. Estaba en el Guernica, ¿sabes? Que el Trofeo Hierro se jugaba. Era un gran periódico que salía a la tarde, el diario de la tarde, el Hierro, en Vizcaya. En Vizcaya, sí, sí. Y jugamos la final del Trofeo Hierro, el Guernica y el Guecho. Y nosotros teníamos Uriona, entrenador, no sé si lo conoceréis. Sí, estuvo en la vez. Estuvo en la vez, sí, bueno, sí, eso sí, lo teníamos nosotros. Y ese era la hostia. Ese, nosotros, ¿y por qué a mí me des los vestuarios de los de fuera de casa? Yo quiero el vestuario, bueno, antes del partido una bronca montó. Luego jugamos el partido y ganamos 3-2 o así. Y me di una patada en el tobillo que tuve. Y de ahí estaba yo en la mili, de ahí tuve que coger el tren a Burgos, que estaba en Burgos, y con el tobillo hinchado, y a las 12 de la noche, me parece, me tocaba hacer guardia, que era un polvorín, me tocaba hacer guardia con las botas de calle. Y con el tobillo, como una gota. Pues me has hecho un favor, porque yo tenía muchas ganas de hablar, que era un guarro de puta madre. Es que yo no jugaba contra el Afo Beto. Era. Pero me daba miedo decírselo yo directamente. No, porque... le dices. No, es que me has dado el programa porque lo voy a decir. Me ha dicho Paga. Me ha dicho Paga. Que yo no lo recuerdo. No, el trofeo y que eres un cerdo de cojones. Que eres un guarro. Eso es. Ahora. Díselo. Ahora. Ahora sí que los veo. Ahora, díselo tú, que yo lo voy a tener aquí al lado y así. Eres un malo, pero eres muy buena persona, también te lo digo. Vale. Así quedó bien. Así vale, quedó bien. Vale. No, venga, le dices. Vale, es que llevaba dándole vueltas 2 días, pues tenía que decírselo. Digo, no ha sido uno de los tíos más. Era duro. Y pero claro, si lo digo yo igual, pero si digo, me han dicho. Y dirá, ese cabrón de nano. De nano. ¿Nano te llamaba? Nano, claro. Como decía el pájaro, me se ha quedado. Ya sé cómo se dio el apuro. Oye, que vamos a terminar porque ya vamos por hora y pico. No sé ni qué hora, si os da tiempo a tomar algún cafetito en el bar o andáis con el tiempo. ¿Esa no tenemos? No, yo no tengo ninguno. Bueno, yo os invito a un cafetito en el bar. Un cafetito, pero bueno, os tengo que hacer un pequeño obsequio. Que era, ¿sabes? Sí, la caja cerillas, un mechero o algo, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Unos palillos y ya está. Paco, ahí encima de la impresora hay un rulo de esos y aquí, hay, solo, y aquí hay una madera de. Perdón la confianza, pero que solo con la confianza que nos has dado es suficiente ya, hombre. Toma. Joder. ¿Dónde está el otro? ¿Qué confianza? No, somos sin familia, somos alavesistas. Yo no te conocía nada más que de vista un poco. Toma. Y joder. Pues mira, lo que te has perdido o lo que has ganado. Haberme conocido tarde.
Pedro Pari. Ay, para la hostia. Cuando tenías pinta joder de Emiliano Zapata, pero sus bigotes que vete a saber dónde. Joder. Los aquellas, eso. Eso te lo tengo que pagar. Enséñalo, enséñalo. Prohibido poner en el baño. Siempre digo lo mismo, porque hay una obsesión de la gente que ponerlos en el baño. Ana, ponlo para que salga. Ahí. Ah, joder, pues es que está fenomenal. Hombre, digo, este es un poco. No, de la coquette. Es lo que tenía, es lo que tenía. Cuando ibas a la coquette. Que, no, la, que yo no iba a la coquette. No. No. Vale. Iba al. ¿Al flamenco? No, el pingüino. El otro, hombre, desde allá. Los ve, el elefante blanco. El elefante blanco. Con los militares, con los xochis. No, yo no sé. Eso es. Yo no sé si había militar. Joder, el elefante es aquella gracia. Pues sí. Joder, tú lo has hecho antes, que ahí iban todos los militares, cuando Victoria había Araca, los jueves, el día de Brava que le llamaban ellos. El día de Brava. Joder, todos los jueves se llenaban aquí los militares. No, yo no sabía. Tú lo has hecho antes. Que yo solo vi en Burgos, aquí no. Acá no hay idea. Aquí está el campamento. Claro, pero donde estaba toda la jauría que era en Victoria, que estaba el Araca ahí, que había 5.000 personas, 3.000, yo sé lo que habría ahí. Luego volvemos a un destino, la cabeza general. Arriba. Pues el elefante blanco, la madre de Dios. Anda, que cuántos ochis tenemos por ahí. Pero yo iba al elefante blanco, me sentaba. Tenía una consumición, me sentaba y escuchar la música. Hasta ahí se puede leer. Hasta ahí se puede leer. Hasta ahí se puede. Luego, cuando ya tienes novia que haya eso, pues ya es otra cosa. Hasta ahí puede volver. Hasta ahí se puede volver. Cuidado que te vas a embalar y no vas a querer un salvame de luz de los cojones. Que no me gusta el salvame de luz, joder. No, pero si sigues hablando lo de la lucecita, ¿no? Cuidado, es el Kiko Rivera o alguno de estos. Aparte de que los ponemos ante lo oscuro para que no. La gente ya sabe. Sí, para que no moleste, sí. Para no molestar. Para que no te conocieran. ¿Sabes qué pasa en Victoria? Te veían tomando un café en una cafetería. Bueno, ya estabas tomando un whisky o estabas. Ah, claro. La ostra. Es que eres una persona mediática, futbolista. Mira qué detalle. Pacorro. Sus dos equipos del alma. Joder, Paco. Ahí compartimos vestuario y aquí compartimos grada. Y a la vez, sí. A mi buen amigo Paco de Jarano con afecto, Iñaki Álvarez Circia. Joder. Mira, oye. Le he puesto más guapo de lo que es, que le guste. Oye, pues muchas gracias, Pues nada. Gracias. De nada, hombre. De verdad. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros por venir. Gracias. No, ya lo tienes directamente. No. Escucha, no le. Bueno, ya te lo diré después. No limpiarlo nunca con productos húmedos ni nada. No hace falta ver un paño seco, se pasa. Sí. Bueno, eso te lo comentaré luego para que no. Bueno, chicos, pues con esto ya terminamos. Bueno, inauguramos el año, que no sé si hemos felicitado, por cierto. Inauguramos una pincelada en Albia Azul 2022. Vamos a seguir. Hoy no se puede empezar mejor, con estos dos gambas. Vamos a ver. A ver si los puedo echar, que soy más dudoso. No nos puede echar porque nos trata muy bien. No nos tienes que tratar bien porque si no, vamos a venir más pronto. Ya te digo. Se va a quedar todo mi imperio. Chicos, pues nada, que agradecidos que estéis ahí. Acordaos de suscribiros en Aves Mermena para que sigamos creciendo. Y el lunes que viene volveremos otra vez. Y como siempre, ¿quién será? Me gusta saber. Chicos, nos vemos. Si queréis decir algo a nuestros chavales. Bueno, chavales, hasta la próxima. Que aquí hay que volver. Esperemos volver pronto, porque nos han tratado demasiado, demasiado bien. El Iñaki es un fenómeno. Desde luego. Bueno. Es un fenómeno. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo lunes. Agur. Venga. Agur. Agur.